Estamos nuevamente con ustedes. Esto es UPAO Noticias. Vamos a conversar con la doctora Kersin Morote, gerente regional de salud, para que nos continúe informando sobre cómo va la vacunación en Trujillo. El fin de semana ha habido jornada intensa de vacunación con primera dosis para mayores de 18 años con la vacuna de AstraZeneca. Sobre esto conversamos y qué otros importantes anuncios tiene la gerencia de salud respecto a la inmunización en la región. Doctora Kersin Morote, bienvenida a UPAO Noticias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, gracias por este enlace. Y sí, como Gerencia Regional de Salud, con las últimas estadísticas, estamos más que contentos, pues ya pasamos el millón de primeras vacunas, de primeras inoculaciones a la población objetivo, es decir, estamos muy cerca de lo que se nos ha encargado como Ministerio de Salud para coberturar a la población de la región La Libertad. Y así también en las segundas dosis tenemos ya más de 860 mil segundas dosis colocadas, lo que nos acerca en un 62.2% de población protegida, así que ya falta poco para llegar a la tan esperada inmunidad rebaño. Qué bien, doctora, esa noticia nos a todos nos reconforta mucho como ciudadanos, como liberteños, porque eso va a contribuir mucho a esta inmunidad, como usted dice, de rebaño comunitaria que tanto hemos anhelado y que permitiría ya retornar a muchas actividades, sobre todo en el aspecto educativo, que tanto se reclama y se necesita, que los chicos vuelvan a la educación presencial con suma urgencia. Ahora, doctora, ¿cómo está respondiendo la población, sobre todo esa generación, ese grupo etario que se resistía a vacunarse? Sabemos que se han hecho esfuerzos desde la Gerencia de Salud con la vacunación de casa por casa, el Vacuna Work y otras estrategias que se han implementado desde su despacho. ¿Cómo está respondiendo a esto la población trujillana? Bueno, de 18 a 29 años, nosotros hasta después de la semana de que realizamos la vacunación intensiva, sí, habíamos llevado un 54%. Hasta el momento ya vamos vacunando 64%, es decir, hemos aumentado 10 puntos porcentuales. Algo importante porque estamos viendo que hay bastante responsabilidad de este grupo etario que son jóvenes. Lo que no queremos dejar y siempre recomendamos es que no dejen para último momento la vacuna de su primera dosis. Nosotros recibimos la semana pasada cerca de 145 mil dosis de vacunas AstraZeneca y ya solo nos quedan 63 mil dosis. Es decir, hemos vacunado más del 60% de lo que nos había llegado en ese lote. Lo que esperamos es que esta semana, entre el miércoles y el viernes, se terminen estas 63 mil dosis y estamos utilizando una estrategia que fue bien recibida por la comunidad, que fue el ir a los mercados de abastos. Nosotros llegamos a ir al mercado central y tuvimos bastante afluencia de gente, por eso es que esta semana ya se ha hecho la coordinación a través de nuestra sugerencia de gestión territorial para intervenir el mercado La Ermelinda, el mayorista, nuevamente el mercado central y también Galerías San Carlos. Adicionalmente a ello, como tuvimos una reunión que la lideró el ministro de Salud con todos los rectores a nivel nacional y sí hubo un acuerdo de todos de volver a la semipresencialidad paulatinamente, uno de los requisitos dentro del protocolo es que la comunidad universitaria tiene que estar vacunada con dos dosis. Es así que las redes de universidades saludables que tiene a cargo la Gerencia Regional de Salud ha visto por conveniente hacer un conversatorio este día viernes, ya para ir tomando acuerdos y realizar la vacunación de toda la comunidad universitaria de diferentes carreras que faltan ser vacunados, para que cumpliendo con uno de estos pedidos que hace el ministro de que estén vacunados los estudiantes, podamos evaluar el retorno paulatino a las aulas. Y también está la ordenanza regional que la hemos estado trabajando y que ahora nos da un soporte legal bastante fuerte, el decreto supremo que fue justamente publicado, el 164, donde habla tanto del tema de que las personas van a tener que tener el carné de vacunación con dos dosis para lo que es el tránsito interdepartamental y también para el ingreso a lugares públicos y privados. Y nosotros estamos haciendo esa propuesta al Consejo Regional y a nuestro gobernador para que se implemente en la región La Libertad de tal manera que toda la población cuente con su carnet de vacunación
y puede ingresar siempre y cuando esté vacunado con ambas dosis. Bien, qué importante eso entonces para poder garantizar que la población cumpla con esta labor importante de, y sabemos que la vacunación es voluntaria, pero necesitamos cada vez más personas comprometidas con la salud y también comprometidas con la sociedad, porque si estamos vacunados, vamos también a contribuir a que la sociedad no se infecte. Doctora, en el contexto de que ya empezó en Trujillo también la inmunización con la tercera dosis, ¿cómo está respondiendo el personal médico que esté en primera línea a esta dosis de refuerzo? Está respondiendo muy bien, más bien ha habido de repente algunas limitantes dentro del proceso porque nos han indicado hacerlo en tres fases. Esta primera fase incluye todo lo que es el personal asistencial, administrativo, de vigilancia y de seguridad que se encuentra dentro de los establecimientos de salud de tercer nivel, pero también de los que están en segundo y primer nivel de atención. Pues ante una tercera ola tenemos que proteger al recurso humano que presta servicios directos a los pacientes y que ellos ya cumplieron con los 6 meses después de su segunda dosis. El criterio es que tienen que ser personas que ya, que primero cumplen estas actividades y segundo, que fueron vacunadas hasta el 16 de abril. Entonces nosotros hemos visto bastante afluencia, nos indicaron en esta primera fase vacunar aproximadamente a 12.450 personas. Nosotros ya hemos vacunado a 8.130, es decir, más del 65%, y estamos terminando ya de vacunar estos días a los que faltan para llegar al 100% y pasar a la segunda fase, que incluiría lo que son las clínicas privadas, donde también hay personal asistencial, donde también se atienden casos COVID, y luego a los colegios profesionales. Bien, finalmente, doctora, hoy ha retomado la atención de consultorios externos en el Hospital Belén. Se han apreciado filas enormes de la población que necesita, pues, atención médica urgente. ¿Alguna estrategia desde su despacho para evitar aglomeraciones o generar mayor, diría, concentración de público alrededor del hospital, doctora Morote? Claro que sí. Nosotros agradecemos todo el esfuerzo que ha venido realizando el Hospital Belén durante la pandemia. Como sabemos, ellos fueron los primeros en solventar esta demanda insatisfecha cuando el Hospital Regional se volvió solo Hospital COVID. Pero desde octubre del año pasado, cuando inicia la norma técnica 171, que ya obliga a todos los establecimientos de diferentes niveles a habilitar el circuito COVID y no COVID, tienen que atender ambas patologías respetando las medidas de bioseguridad. Entonces, el día de hoy hemos tenido una breve reunión con el director del regional y con el director encargado del Belén para que se respeten las jurisdicciones. Eso quiere decir que todos los pacientes que deben ser atendidos en consulta externa del regional van a ser atendidos en el regional y los que corresponden al Belén también, para que no todos se recarguen en un solo hospital y genere pues estas colas y aglomeraciones que no es lo que queremos. Asimismo, ambos hospitales están diseñando la manera de que en las afueras de los hospitales no se generen estas colas y más bien tengan algún espacio donde puedan esperar, porque tenemos espacios abiertos donde se pueden poner carpas, sillas, y ellos pueden estar sentados sin necesidad de arriesgar su vida en las afueras de los hospitales. Muy bien, sí, y justo eso le iba a preguntar, una evidencia de ese caso es en el regional, que hemos visto en las últimas semanas personas que incluso se quedan a dormir en la madrugada, en medio de la lluvia a veces, y es una situación bastante inhumana que uno puede apreciar ahí, dolorosa. Pero bueno, qué interesante que se hayan tomado medidas, doctora, para poder resarcir esas situaciones. Muy amable, doctora Morote, como siempre, por su participación en UPAO Noticias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Invitar solo para unos últimos minutos a todos los que les toque su primera y segunda dosis. Es una responsabilidad de todos ser vacunados. Más del 70%. Esperamos vacunar al 100% de la población liberteña. Muchas gracias. Este miércoles, ¿verdad, doctora? ¿Se reanuda la vacunación? Sí, este miércoles en centros de abastos y posiblemente en las universidades. Bien. Muy amable, doctora Kersi Morote, gerente regional de salud. Estuvo aquí en UPAO Noticias informando sobre la vacunación en La Libertad. Vamos a ir a una pausa y regresamos ya con la parte final de UPAO Noticias. Regresamos.